Hola, buenos días a todos. Vamos a esperar 3 minutos para iniciar esta actividad mientras terminan de llegar todos los asistentes. En esos minutos, los invitamos a revisar los aspectos técnicos de su sesión. Si tienen alguna duda técnica, por favor escribir por el chat privado al panelista que se llama Soporte Técnico. Y si tienen dudas sobre la temática o algún comentario, por favor escribir en el espacio Preguntas y Respuestas o escribir al panelista que se llama Preguntas y Respuestas. Muchas gracias y nos vemos en un par de minutos. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es José Otero y hago parte del equipo de educación continua de la Universidad de los Andes. Sean todos bienvenidos a la conferencia La importancia del juego en el desarrollo del pensamiento lógico-matemático, una herramienta clave para el trabajo en casa. Esta actividad hace parte del ciclo de conferencias online ofrecidas por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, el Centro de Innovación en Tecnología y Educación, y la Dirección de Educación Continua de la Universidad de los Andes. Esta actividad hace parte del ciclo de conferencias online ofrecidas por el Ministerio de Educación y les recordamos que al finalizar tendremos un espacio para responder sus preguntas, por lo que los invitamos en el transcurso de la actividad a enviarlas a través del chat de preguntas y respuestas. La actividad está siendo grabada y por correo les compartiremos el video para que puedan volver a verlo y compartirlo. El día de hoy nos acompaña como anfitriona de este evento Lisette Sea, subdirectora de Referentes y Evaluación de Calidad Educativa del Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Bienvenida, Lisette, te cedemos la palabra para iniciar con esta actividad. Muchas gracias. Buenos días a todos, a todos los en este momento 228 participantes que se encuentran con nosotros en este webinar que busca hacer parte de una estrategia grande que el Ministerio de Educación está buscando promover frente a la enseñanza y al desarrollo de los procesos lógico-matemáticos en la escuela. El día de hoy nos encontramos analizando y dando cabida a una reflexión que se ha venido gestando durante años en el país sobre la importancia del juego para el desarrollo del pensamiento lógico-matemático. Y no podíamos dar como inicio a este proceso si no fuera por las personas que me acompañan el día de hoy, que han sido protagonistas claves para el desarrollo de las matemáticas y de la educación matemática en el país. Nos encontramos con el profesor Jorge Castaño, el profesor Carlos Eduardo Vasco, son quienes hoy van a orientar este ejercicio que le va a dar la posibilidad a todos los actores y las personas que están interesadas en el tema en reconocer el juego como una alternativa que acompaña y complementa los procesos de fortalecimiento y de desarrollo del pensamiento lógico-matemático en niños, niñas, adolescentes. Y hoy, de manera particular, hoy en el marco de esta coyuntura, en el marco de la flexibilización curricular y la priorización de aprendizajes. Quiero entonces presentarles a las personas que van a orientar hoy de manera preponderante el proceso. Estaré yo acompañándolos en el ejercicio. Al profesor Jorge Castaño García. El profesor Jorge Castaño, licenciado en Física y Matemáticas de la Universidad Libre de Colombia, con título de doctorado en Psicología de la Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona.
y con una amplísima experiencia en docencia, en formación de docentes, en gestión académica, en elaboración de material didáctico, en estructuración de lineamientos y bases curriculares. Trabaja también como asesor en Colciencias, en la Secretaría de Educación de Bogotá. Ha estado con nosotros acompañándonos de manera constante en el Ministerio de Educación por varios años y en este año de manera particular asesorando la Subdirección de Referentes y Evaluación. Ha estado presente también en procesos muy importantes didácticos en CONACED a nivel nacional. Líder del proceso que ha desarrollado el Colegio Champañada a nivel del país en procesos de formación y educación matemática en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja. Ha trabajado en diferentes fundaciones, en la Facultad de Psicología de la Pontificia Universidad Javeriana. Y actualmente pues, se encuentra trabajando en diferentes procesos, en evaluación matemática, en interacción y discursos de aula, trabajo de qué es lo que pasa con el fracaso escolar en educación matemática y en todos los procesos didácticos y de diseño curricular que nos han permitido encontrarnos hoy. Y muy feliz de contar con él en el equipo de fortalecimiento de la Subdirección de Referentes y Evaluación. Jorge, bienvenido. Al profesor gracias, Carlos Eduardo. Lisa. Muchas gracias, Jorge. Al profesor Carlos Eduardo Vasco, que es licenciado en Filosofía y Letras, magíster en Física y PhD en Matemáticas. Ha sido una de las personas que ha sido insignia en la educación matemática en nuestro país, como profesor de matemáticas de la Universidad Javeriana por más de 35 años, de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá. Estuvo pues, presente en todo el proceso con la Universidad de Harvard desde el año 84 y 85, en todo el proceso de trabajo de enseñanza para la comprensión. Ha sido asesor del Ministerio de Educación Nacional desde 1978 y durante los años 93 y 94 fue comisionado coordinador de la Misión Ciencia, Educación y Desarrollo, conocida como la Comisión de Sabios. También formó parte de la Comisión del Segundo Plan Decenal de Educación del 2006 al 2015. Actualmente es docente del Doctorado Interinstitucional en Educación en la Universidad Distrital, la Universidad del Valle, la Universidad Pedagógica Nacional, también docente del doctorado en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud de la Universidad de Manizales y el CINDE, con todos los premios que se pueden tener a nivel nacional en reconocimiento de la labor educativa y la labor docente. Y de manera particular, profe, gracias por estar aquí. Gracias por siempre haber creído en que cuando uno tiene amor y pasión por las cosas, pues uno puede llegar a donde quiera. De manera específica, agradecer inmensamente este espacio por podernos acompañar al profesor Jorge Castaño y encontrarnos hoy hablando de un tema que ha sido polémico, pero que nos ha dado la posibilidad también de hoy encontrarnos para poder hablar de la importancia del desarrollo del pensamiento lógico-matemático alrededor de una estrategia importante que el Ministerio de Educación ha querido enfatizar. Y bienvenido también, profe. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias a ustedes por esa introducción, Alicette. Vamos a poner aquí distintos aspectos de los juegos, pero aquí el que va a llevar la voz cantante de DT, de este juego de hoy, va a ser Jorge. Entonces, comencemos con tú antes y yo intervengo por ahí oportuna o inoportunamente. Sí, señor. Gracias, profe. La idea es que podamos ver dentro de nuestros propósitos del día de hoy y a todas las personas que nos están acompañando en este momento, que podamos analizar el juego, la situación significativa que puede propiciar el aprendizaje, que puede motivar y destacar algunos aspectos del juego en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas y presentar algunas consideraciones sobre su uso. Tuvimos la posibilidad hace unos días de hablar con los profesores y poner sobre la mesa lo que pensábamos y cómo lo mirábamos, cómo lo veíamos. Y yo voy a tener la posibilidad hoy de interactuar y de ser el canal entre los dos para poder identificar cómo el juego puede llegar a ser un mediador en los procesos educativos y de desarrollo de pensamiento lógico-matemático. Tuve la posibilidad también, soy maestra de matemáticas, y tuve la posibilidad de trabajar con el profesor Vasco hace un par de años, con Jorge también.
Y la idea es que hoy juguemos y estemos en este diálogo que nos permita entender las diferentes posturas y ver diferentes perspectivas que nos permitan ahondar en estas afirmaciones específicas que los profesores nos van a dar la apertura. Entonces, los dejo para que podamos iniciar con este conversatorio. Bueno, Lizeth. Buenos días a maestros y maestras. Buenos días, profesor Vasco. Y demás compañeros del ministerio. Buenos días. ¿Me va a hacer el favor de pasar, Jefferson, las diapositivas? Yo le voy indicando. Entonces, pasemos a la siguiente, Jefferson. Bien, ya como dijo Lizeth, son tres propósitos los que buscamos y pretendemos con esta conversación. Analizar el juego como una situación significativa para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Destacar algunos aspectos que tiene el juego en ese proceso y presentar algunas consideraciones sobre el uso del juego. Pasamos. Quise traer citas de este autor Huizinga, que nos hace una mención un poco más cercana, digamos, a lo antropológico del juego, para señalar, digamos, cuál es la importancia que tiene el juego incluso en la constitución de la subjetividad de lo humano, ¿no? Entonces, este autor señala que las grandes ocupaciones de la convivencia humana están impregnadas de juego. Incluso llega a ser una afirmación fuerte en términos de considerar el juego como fundamento de la cultura misma. Bueno, más allá de que podamos estar de acuerdo o no, lo que quiero, repito, señalar es la gran importancia que se da al juego en términos de la posibilidad de la acción humana. ¿Pasamos? Este autor señala algunas características sobre el juego que he querido traer que son útiles para la reflexión que vamos a hacer en nuestro caso. Él indica que es una actividad libre, libre en tanto que se ejercita por sí misma. Dice que es una simulación de la realidad, o sea, no se juega con la realidad misma, se juega por fuera de la realidad, pero se simula la realidad. Afirma que es broma, pero que a pesar de ser broma, se juega en serio, y de eso sabemos muy bien. Incluso los niños pequeños terminan en lloriqueo porque la cosa es en serio. El juego es desinteresado en términos de que no hay ningún compromiso de trabajar sobre alguna satisfacción de una necesidad material o algún deseo, sino que se juega por el hecho de jugar. El juego es lúdico, es recreación, nos dice. No se busca derivar ningún provecho particular. Bueno, excepto uno podría decir, un ludópata podría pues tener una consideración distinta de la recreación, pero bueno, ese no es, no es, es una anomalía, digamos, del uso del juego. El juego supone una repetición, siempre habrá la posibilidad de una posible jugada donde los resultados que se esperan pueden ser mejor. El juego intensifica la interacción de quienes practican, y esto es muy importante en el caso particular de nosotros en la enseñanza, y finalmente hace una afirmación de que todo juego posee reglas para ser jugado. Pasamos. Vygotsky señala que el niño recrea a través del juego de manera imaginada la realidad, o sea, trata de reproducirla. La importancia de esto es que no juega sobre el mundo real, sino sobre un objeto imaginado, y en él se reflejan la manera como el niño puede interpretarlo, como puede imaginarlo. Y de eso sabemos muy bien nosotros, por ejemplo, del juego y simbólico de los niños, y los psicólogos saben muy bien, especialmente los clínicos, las ventajas que trae cómo el niño recrea esa realidad y puede
inferir cómo la está interpretando en una situación particular. El juegos, por ejemplo, como el de compraventa, digamos un juego de tienda. En el juego de tienda, si observamos a los niños, pues los niños traen sus comprensiones sobre este mundo social y económico que ellos viven. En particular, por ejemplo, pueden traer las formas como ellos pueden hacer las cuentas, posiblemente en algunos casos con errores y todo, pero nos están reflejando la manera como ellos están comprendiendo ese mundo, esa parte de ese mundo social, y que para nosotros va a ser importante y que podemos utilizar. Más adelante vamos a analizar un poco más este juego de compraventa. Pasamos. El juego es un espacio que permita la autorregulación. Hemos dicho, el juego tiene reglas, sin ellas es imposible jugar. Se necesita el compromiso y la disposición de los jugadores para respetar y hacer respetar estas reglas. Es posible que los niños, en algún caso particular, y de eso vemos con cierta regularidad, en un momento dado no quieran respetar la regla, pero si quieren continuar el juego, tienen que respetarla o reacomodarla y llegar a un acuerdo para poder jugar. Pero aún así, cuando el niño se distancia de jugar, hay posibilidades de intervención de parte del adulto para ayudarle al niño a autorregular sus emociones, sus sentimientos y entender las relaciones con el otro. Hay una importancia grandísima entonces en el juego en este punto. Pasamos. Vamos a entender el juego como una situación significativa de aprendizaje, en el sentido de que son situaciones que le permiten al profesor y a los niños dar un contexto para adquirir significado y sentido de las acciones que se realizan dentro del juego. El significado en tanto que el niño, al niño le resulta, o al joven y le resulta interpretable, y sentido en tanto que involucra aspectos más subjetivos, más personales del individuo. Más adelante, precisamente, pues, tendremos quizás la oportunidad de en sus intervenciones del profesor Vasco hacemos precisión en este sentido, porque pues no es tan fácil establecer esa diferencia entre significación y sentido, y él lo ha ido reflexionando alrededor de todos sus trabajos sobre semiótica. Pues tendremos la oportunidad de ver este asunto. Pasamos. Les propongo que veamos algunos aspectos que facilitan las situaciones significativas. Las situaciones significativas permiten crear necesidad y disponer la voluntad de los sujetos en el proceso. Permiten movilizar el deseo y la voluntad. Permite que los sujetos se apropien de los fines y de las acciones que tienen que realizar para llegar a ese propósito particular. Y estos son tres posibilidades que nos ofrece el juego, que no son nada desdeñables para propósitos de la enseñanza. Pasamos. Adicionalmente, nos facilitan, sí, no, pásala. Facilitan al profesor y a los niños el poder formularse problemas, problematizarse, hacer preguntas que fuera del contexto del juego resultarían bastante extrañas o difíciles de ser formuladas. Más adelante veremos un ejemplo donde tendremos la oportunidad de evidenciar cómo se simplifican estas posibilidades de problematización. Enriquece las interacciones entre profesores, alumnos y entre los mismos alumnos, y algo bien importantísimo, permite trasladar
o facilita el traslado de la responsabilidad del aprendizaje al alumno. Bien, pasamos. Podemos, los invito a que pensemos las situaciones significativas como dos extremos, uno de un lado, un extremo donde podríamos hablar que tenemos unas situaciones abiertas y del otro lado otras que tenemos unas situaciones cerradas o estructuradas. En las primeras podríamos pensar cosas muy globales como tiendas, lecherías, juegos de construcción, pequeños proyectos que se realizan con los niños. En las situaciones estructuradas tendríamos juegos reglados, juegos con reglas muy precisas para ser ejecutados. Veamos algunas, en contraste, algunas características de estas dos situaciones. En las primeras, en las abiertas, el contenido es amplio, está poco definido. Por ejemplo, en la situación de tienda, la podríamos imaginar como una situación abierta donde el niño hace muchas cosas. Compra, vende, pero también mide, pesa, mide longitudes, organiza los objetos, los clasifica, puede dar posibilidad de pronto a hacer letreros, tablas de precios, facturas, bueno, infinidad de cosas. Puede incluso reflexionar sobre la conveniencia o no del consumo de determinados productos, el origen del producto, cómo se traslada. Como ven, es una situación global donde hay muchas posibilidades para hacer. En cambio, en la situación estructurada, el contenido se reduce intencionalmente para poder centrar la atención del niño en algunas acciones particulares que se quieren realizar. Por el mismo carácter de las situaciones abiertas, hay poco control del resultado de las acciones de los niños. En una situación de tienda es posible que los niños cometan errores cuando cuentan el dinero, cuando hacen las cuentas sobre lo que se tiene que pagar, y en ese sentido poco importaría, digamos, la precisión de las cuentas. Lo que se buscaría es brindar un contexto de ejecución de esas acciones. En cambio, en una situación estructurada sí se buscaría unas reglas muy precisas para poder controlar los resultados de esa acción. En las situaciones abiertas las referencias contextuales son muy amplias, ya lo indiqué, en toda la variedad de acciones que se pueden hacer. En las estructuradas el contexto es muy particular, se ha centrado en la acción del sujeto, porque se requiere y se busca facilitar en el niño la diferenciación y la toma de conciencia sobre unas acciones particulares. En cambio, en las abiertas no hay esa intencionalidad de esa diferenciación tan precisa y esa toma de conciencia de parte de los niños. Pasamos. Bueno, cuando dije tener dos polos, no era más que un decir. Uno podría pensar que hay un continuo. Las abiertas y las inestructuradas las podemos jalar un poco hacia este lado para que no sean tan abiertas, porque tenemos algunas necesidades o hay algunos intereses particulares en ese momento. Igual las cerradas las podemos tirar hacia este lado para que se abran un poco más de acuerdo con las condiciones particulares y necesidades en un momento específico. Pasamos. Veamos un juego. Este es un juego de la cultura, de pronto con, diría yo, con una mala reputación en términos de que en ciertos casos se juega a los cinco huecos para apostar dinero, pero podemos quitar esa condición, y aquí se puede jugar con fichas, con pepitas, con bolitas para poder realizar el juego. El juego, no voy a dar las reglas precisas, simplemente para aquellos que de pronto no lo conozcan, simplemente son cinco huecos que podemos hacer sobre el piso, o si no, en unas cajas a la manera de cómo se juega en la rana. Y cada hueco tiene un valor.
Si el jugador inserta desde cierta distancia lanza y embocó la en el huequito 5, pues entonces ha ganado 5 puntos. Por algún mecanismo se define quién empieza y se mantiene un orden del juego y se define la cantidad de fichas con las que va a jugar cada jugador. En este caso particular, pensemos que juegan tres personas y cada uno juega con dos, de manera que tienen seis fichas, si acuerdan, hacer 15 puntos. De manera que el jugador en turno coge las seis fichas, lanza repito, desde determinada distancia y trata de hacer los 15 puntos con esas seis fichas. Habrían varias posibilidades. Tres fichas en el 5, o esta o segunda posibilidad, o esta tercera. Ustedes podrán ver la riqueza que tiene el juego en términos de una descomposición aditiva multiplicativa de un total y todas las posibilidades que puede brindar en términos de lo numérico este juego. Posteriormente, el profesor podría plantear situaciones que dentro del contexto de este juego, si los niños lo han jugado, van a entender rápidamente. Por ejemplo, formular cosas como si se utilizaran las seis fichas. O sea, quiero decir, si las seis fichas caen en alguno de los huecos, en uno de los huecos al menos, describir todas las posibilidades de hacer los 15 puntos. Aquí lo que le estaríamos pidiendo en términos abstractos a los niños es cómo completar 15 de diferentes maneras, con máximo seis sumandos. Y fíjate que es una manera muy, muy abstracta de formular la pregunta. En cambio, en la situación del juego se reduce la abstracción de esa pregunta, pero el objetivo es el mismo, hacer esa descomposición de un determinado total. ¿Pasamos? El juego ofrece un contexto para la problematización y tiene una bondad y es que sugiere vías de solución. O sea, no es pensar el problema en abstracto, sino que en el contexto mismo del juego se van haciendo, va encontrando el sujeto sugerencias que le van a insinuar algunas posibles vías de solución. Pasamos. El juego facilita al profesor entonces promover desequilibrios cognitivos. ¿Por qué? Porque estamos partiendo de un supuesto que es importante, el avance del conocimiento de los niños está en la posibilidad de que los niños puedan problematizar y buscar maneras de reorganizar las formas de pensar para poder encontrar la solución frente a una situación particular. Vamos a ilustrar esto en un juego específico. Pasamos. Este es un juego que hacemos en transición y primero, más o menos, con la intención de ayudar al niño a avanzar en el manejo de relaciones de orden. En este caso particular, estamos trabajando la relación ser más grande que. Se utiliza un naipe, nosotros utilizamos un naipe de 9 fichas. Cada fichita tiene un círculo o un óvalo de tamaños diferentes, de tal manera que tendríamos una secuencia de fichas de distinto tamaño. Se reparten las fichas al azar. Aquí hemos repartido, este es el jugador 1, este es el jugador 2 y el jugador 3. Perdón, me la pasó antes. Bueno, se le dice a los niños que que vamos a jugar a la más grande y la indicación que se les da, escuchen bien por favor, la indicación es cada uno va a lanzar una de sus fichitas, de las tres fichitas que quedan sobre la mesa, gana aquel que lance la ficha con la bolita, el óvalo más grande, de mayor tamaño. Entonces vamos a ver la jugada que hacen los niños. Pasamos. Bien. Los niños lanzaron, cada uno de ellos lanzó la ficha más grande que tenía. Es como si les hubiéramos dicho
que tenían que lanzar la ficha más grande. Eso no lo dijimos. Ellos hicieron esa traducción. Lo que se le dijo era a los niños que ellos lanzaban una ficha y que de las tres que había sobre la mesa, ganaba aquel niño que lanzara la ficha más grande. Ahora vamos a ver por qué los niños juegan de esa manera. Bien, vamos a pasemos a la siguiente jugada. Bien, ya el niño que lanzó la ficha más grande fue el que ganó la mano, y el que gana la mano es el que, como decimos, defiende la mano. Entonces, la siguiente jugada, ahora, sí, de acuerdo con la manera como los niños reinterpretaron la regla, van de nuevo cada uno de ellos a lanzar la ficha más grande que tiene. Pasamos. Y entonces lanzan esto. Y este niño, el niño 2, no cae en la cuenta que si ya lanzaron la ficha, el primero lanzó una ficha que supera la más grande de su tamaño, él podría reservar esa ficha y más bien jugar con la ficha más pequeña, porque ya sabe que perdió la mano, y entonces reserva esa otra para la siguiente jugada, porque le da posibilidad quizás de ganarse esa mano. Eso no lo hacen los niños, porque los niños en ese momento reinterpretaron la regla y están jugando a lanzar en cada momento la ficha más grande de las que tiene en ese instante. Esa situación que observamos ahí le brinda al profesor una posibilidad de poder mostrarle unas relaciones que él todavía no ha logrado precisar. ¿Pasamos? Bien, observen esa ficha que hay ahí. Si el niño la reserva, podría haber ganado en la siguiente. A ese niño que lanzó esa ficha, le hemos preguntado al niño: ¿usted por qué lanzó esa ficha? Admítanme que el niño puede contestar: porque esta es la grande. Completemos, porque esta es la grande de las mías. Y a ese niño le podemos plantear: bueno, ¿y por qué si esta es la grande, usted no ganó? Y el niño en ese instante, cuando ve ese nuevo, la colección de las tres fichas que están sobre la mesa, dice: pues porque el otro, el primer niño, lanzó la grande. Algunos niños dicen: porque lanzó una más grande. Empieza a aparecer el adverbio más, que nos está insinuando que el niño empieza a cambiar su idea de grande como una cualidad y empieza a establecer una relación de ser más grande. Observen y verá qué tan difícil es poder mostrar este desequilibrio cognitivo en los chicos si los quisiéramos mostrar en abstracto. Esto no se puede hacer explicando. Esto se puede haciendo, y en el contexto de una situación en particular, de este juego específico, esta acción específica que está ahí, se tiene la oportunidad de poder montar ese desequilibrio. Bueno, es posible que para un caso particular, en un momento determinado, de un niño específico, esto no le diga nada. Pero es posible que para otro niño en esa situación particular sí le diga, y se constituya efectivamente un desequilibrio que poco a poco le va a permitir al niño empezar a montar la relación más grande. Esa es la bondad, digamos, de situaciones de juegos estructurados, en términos de que le brinda al profesor como ese contexto y esa oportunidad de hacer la pregunta desequilibrante en este caso, y que de formularla por fuera sería terriblemente difícil de encontrar alguna manera de comunicarse. ¿Qué podemos decirle a ustedes con el avance de este juego? Es posible que uno haga esto y el niño no lo resuelva, y no tiene por qué resolver esa situación particular. Pero lo que hemos observado son dos conductas que para nosotros son muy, muy discientes. Cuando los niños empiezan a jugar este juego, a ellos no les importa mucho el turno del juego. Todos lanzan a la vez. Eso como que no entienden que la importancia de respetar el turno. Pero a medida que van avanzando, empezamos a ver algunos niños que se vuelven maliciosos y le ceden el turno a sus compañeritos. Ese niño está descubriendo que a él le va mejor ser el tercer jugador para lanzar y decidir qué es lo que le conviene.
se vuelven respetuosos del orden de los niños, del orden en que tienen que jugar los niños, y los niños entonces empiezan a montar una estrategia ganadora en términos de que han descubierto cuál es la clave de la situación particular. ¿Pasamos? Bien, queremos hacer una afirmación fuerte y esto, precisamente sobre esto seguramente conversaremos buen parte del tiempo, y es las decisiones que tomamos nosotros como profesores en la selección y el diseño de los juegos no son gratuitas. Pueden ser ingenuas, pero no son gratuitas. O sea, detrás de esas decisiones están las creencias, las concepciones que nosotros tenemos sobre la matemática y la enseñanza de las matemáticas. Podríamos hacer como una especie de correspondencia, digamos, a una educación matemática entendida como memorización y mecanización de habilidades más o menos aisladas, le corresponderían juegos que posibiliten precisamente eso, la memorización y la mecanización de esas habilidades. A una idea de una educación más cercana a apoyar a los estudiantes en la construcción, estructuración, reestructuración de su pensamiento, pues le corresponden juegos que posibiliten problematizar a los niños para que puedan hacer esas construcciones, esas estructuraciones, esa reestructuración. Entonces vamos a analizar unos juegos para ver posibilidades. ¿Pasamos? Hemos tomado unos juegos de la cultura. El primer juego, recuerde yo, pusimos este, el de la golosa, según él, las regiones en nuestro país recibe otros nombres. Pensemos en este juego. Todos los niños les gusta jugar en determinada edad y que se prolonga varios años a la golosa. No vamos a analizar las habilidades motoras, emocionales y afectivas que permite el juego. Vamos a centrarnos en aquellas acciones que tienen que ver con lo lógico matemático. ¿Este juego qué permite desde ese punto de vista? Bueno, hay unas grafías hasta 7. De pronto lo que podríamos decir es que el niño puede leer esas grafías, puede hacer una relación entre la grafía y la palabra de esa que representa esa grafía. No sé si hace relación con la cantidad, yo diría que no. Y en el mejor de los casos, de pronto habrá la oportunidad de contestar. No es que estemos diciendo que los niños no jueguen a la golosa, está bien que los niños jueguen a la golosa, pero debemos hacernos conscientes de qué es lo que permite ese juego. Creo que bueno, de eso conversaremos, creo que el juego no nos permite más allá, digamos, con relación a este punto. El juego del parqués, este que nos permitiría, se lanzan unos dados, los niños, si jugamos con 2 dados, los niños deben encontrar el total de puntos que hay en los dados, deben contar la cantidad de cuadritos para avanzar, y si jugamos a la modalidad de meter a la cárcel, pues los niños de pronto podrán contar cuántos punticos tienen que sacar en el dado para llegar a alcanzar a la ficha que desean meter a la cárcel. Puede ser importante, claro, puede ser importante, sobre todo al comienzo, a unos 4 o 5 años, y más o menos, y sería importantísimo en tanto que le permite al niño subitizar lo que se llama el valor de punticos que hay en la cara que cae el dado. Le permite construir como una imagen, ver inmediatamente esos 4 puntos que son vértices de un cuadrado y decir que sacó 4 puntos. Y eso en un momento dado es una habilidad muy útil en el desarrollo del pensamiento numérico en el niño, va a facilitar las descomposiciones aditivas de los números, pero el juego no va a permitir más. Este juego de la ruta va a hacer exactamente las mismas cosas que permite el parqués, quizás con una bondad, y es que en el parqués yo siempre he tenido una dificultad, los niños pequeños no están dispuestos a jugar tanto tiempo para agotar y hacer todo el recorrido completo que supone el parqués, y muchas veces lo que ocurre es que lo suspenden porque
el tiempo se prolonga y esto hace lo mismo y simplifica el tiempo del juego y quizás tiene una bondad y es que permite con mayor facilidad formularle a los niños situaciones como si está en el cuadro 6 y va, tiene que alcanzar al compañerito que está en el cuadro 12, porque se ha puesto una regla de que si lo alcanza exactamente pone a regresar, regresa a la partida, al punto inicial al niño, entonces cuántos punticos le hacen falta para alcanzar. Empieza a tenerse un contexto en el cual le podemos formular la pregunta de cuánto hace falta, que es una idea complemento que puede resultar bastante compleja para los chicos. Pasamos. Hemos traído el juego del dominó porque en la escuela, desde muchas instancias, hacemos modificaciones del juego del dominó y lo usamos, y yo diría que a veces excesivamente. Este es el juego del dominó que permite, o sea, tiene que hacer una correspondencia, algunos dirían de cantidad, es posible. De pronto a veces no hay mucha conciencia de la cantidad y se hace la correspondencia es de la figura que forma la disposición de los puntos y entonces ahí quizás nos estamos engañando. Este juego del dominó, fíjese que está creado en términos de hacer una correspondencia entre formas, tener la misma forma. Aquí que quieren ayudarle al niño, entonces le ponen color y entonces uno no sabe cuál es la correspondencia que se está haciendo entre forma o color. No estamos diciendo que eso no sirve, eso puede ser útil en temprana edad y los niños lo juegan, pero tenemos que tener conciencia en términos de que este juego lo que permite es tener encontrar una semejanza perceptiva global, una buena forma global y no permite ninguna otra posibilidad de trabajo. Este juego dominó permitiría una correspondencia entre la grafía arábiga y la cantidad de puntos. Bueno, es útil, pero de pronto el juego de dados no nos presenta la correspondencia tan estática, sino la presenta en términos de poder establecer relaciones y operaciones entre los dos. Y he querido traer este de acá porque, para que veamos, permitiría establecer representaciones entre la representación como fracción de un fraccionario y su representación de partes de un todo de manera icónica. Pienso que el juego pues es importante, pero no permite más allá y sería deseable introducir situaciones que permitieran otro tipo de relaciones y otro tipo de operaciones para la construcción de los números fraccionarios. Entonces, en esto estamos insistiendo, por eso es que decimos la selección del juego y el diseño del juego no lo hacemos de manera, detrás de esa decisión, hay las ideas que estamos tratando de soportar en términos de la enseñanza, en eso tendríamos que ser cuidadosos. ¿Pasamos? Podríamos pensar en juegos como esto, por ejemplo, este es un juego, simplemente lanzar los dados, parecido al del parqués. Los niños disponen de unas tarjetas que van numeradas del 1 al 9. Bueno, usted decide cuáles son las cantidades que quiere tener. Se diferencian las tarjeticas con las que se va a pagar por algún distintivo. Por ejemplo, aquí son diamantes y aquí son tréboles. Y cada niño es dueño de una pinta. Salen 11. Entonces los niños tienen que componer el 11, pagarlo con las fichas que tienen. Obviamente son más fichas que estas. Aquí el juego inmediatamente está poniendo a los niños en la situación de componer de distintas maneras un total determinado. Y no es encontrar el resultado de dos números fijos para dar el resultado. Los niños avanzan, no tengo tiempo de ponerme a explicar los mecanismos que nos muestran cómo los niños van haciendo esas combinaciones poco a poco. Y el profesor después, durante, entre juego y juego,
y después del juego puede ir haciendo preguntas como estas, dada una colección de fichas, encontrar diferentes formas de pegar una determinada cantidad, si ustedes usan, por ejemplo, dos fichas, no más, que sería la situación un poco más sencilla. Si se usan tres fichas, ¿qué pasaría? O sea, aquí estaríamos viendo todas esas posibilidades de combinación de parte de los demás. ¿Pasamos? No, está devolviéndose, jefe. Pasemos a la siguiente. Bien, y muy rápidamente, este juego lo creamos. Lo juegan más o menos en cuarto, quinto de primaria, con la intención de No han ayudar al niño pasado. un poco. ¿Aló? No han pasado. Es que está desfasado el que pasa las fichas, las diapositivas. Ya. Está viendo, profesor, la diapositiva de análisis el del juego de los dados y forma. Sí, ya pasó, pero ya van tres momentos en que no se entendía lo que estabas hablando. Pero bueno, ya Ah, está bien, bueno, análisis. listo. Entonces, en este juego se lanzan dos dados. Queríamos simplemente ayudarle al niño a construir un esquema que lo iniciara en eso que nosotros llamamos combinaciones, empezar a hacer el conteo de esas posibilidades de poder combinar, en este caso particular, una dupla, números y formas. Y los niños tienen que llenar esa tablita, digamos, esa matriz. Entonces, en este caso particular, tiene uno triángulo y entonces se llena la celda de uno triángulo y gana el jugador que logra llenar esta matriz. Este juego se hace con la intención de ayudarle a los niños a hacer ese tipo de combinaciones e introducir algo que nos parece bien importante y es una forma de representación a través de un diagrama de árbol para ayudar a construir precisamente eso que deseamos hacer con relación a las combinaciones. Obviamente aquí no está construido todo lo relativo a las combinaciones, pero el profesor puede cambiar el objeto de los dados y puede ayudarle a los niños a hacer transferencias si se combina con color y forma o unos conos, sabor y forma del cono o el material del cono. Vamos, en ese sentido. ¿Pasamos? Que a veces se vuelve lento ya. Bien, y finalmente queremos destacar algo y es el juego tiene para nosotros una grandísima bondad y es que rompe la forma tradicional de organizar el aula. La organización social del aula ya no, el maestro deja de ser el centro, el maestro tiene que pasar poco a poco a la del maestro facilitador, orientador, maestro problematizador. Él no va a poder pretender controlar todas las acciones del juego porque los niños están divididos en grupos pequeños y los niños lo están haciendo. Esto puede angustiarnos mucho a los profesores porque partimos del supuesto de que todo aquello que no sea supervisado por parte de nosotros no da posibilidades de construcción en los niños. Y aquí la situación nos obliga, y especialmente en nuestras clases es muy importante porque tenemos 30, 36 niños y entonces los niños van a poder trabajar en grupos pequeños y van a estar resolviendo sus inquietudes de acuerdo con las reglas que le está generando el juego. Bueno, yo dejo aquí, ya esto es como los puntos que pongo, como dijo el profesor Vasco, para objeto de reflexión y conversación de parte de nosotros. Muchas gracias. Jorge, muchas gracias por esos planteamientos que nos has hecho. Yo debo confesarte que aprendí a entender el juego diferente después de haberte leído, después de haberte escuchado en varias ocasiones. Y creo que el tener presente que la actividad rectora de la primera infancia nos da posibilidades, como que nos da posibilidades diferentes y sabemos que tenemos posturas diversas en las que no necesariamente la formalización de la conceptualización matemática se logra a través del juego.
sí vale la pena como poder analizar opciones y posibilidades que en este momento coyuntural que estamos viviendo se vuelven una opción muy benéfica, además porque estamos en un momento donde la actividad académica se desarrolla en casa y nosotros como papás pues tenemos una postura distinta. Y tenemos esa idea de cómo nos formamos y cómo nos educamos en una formalización donde si uno no está escribiendo, a mí me cuesta un montón, yo tengo un hijo adolescente y me cuesta un montón entender que mi hijo está conceptualizando a pesar de que no coja un lápiz y un papel para escribir. Y en esa medida, ¿cómo buscamos lenguajes propicios? Lenguajes que nos ayuden por lo menos a conectarnos emocionalmente con el aprendizaje y creo que hablar de situaciones abiertas, semiestructuradas o estructuradas, a mí personalmente me dio una opción muy interesante para poder aprender a entender cómo las interacciones varían, cambian y cómo la reflexión sobre la acción permite que logremos unos raciocinios distintos. Y tú decías, Jorge, algo muy importante y es que en esa reflexión sobre la acción, en esa mediación que uno como maestro tiene, y que escoger o no un juego tiene toda una intencionalidad detrás, no es el juego por el juego, no es juego libre, ahora vamos al juego libre. Sí, el juego por el juego es totalmente válido, por supuesto, y el juego como la dimensión lúdica del ser, como expresión de la dimensión lúdica del ser es totalmente válido, pero no necesariamente nos puede llevar a conducir al desarrollo de pensamiento. Y tú hablabas, Jorge, de una cantidad de elementos frente al desarrollo cognitivo, que van más allá de un tema u otro que se aborde. Pero pues ya nos daremos el tiempo de poder debatir aquí. Quiero invitar a nuestros más de 530 participantes en este momento a que coloquen sus preguntas, inquietudes en el chat para que podamos dar vía en un momento como a esos cuestionamientos y a esas preguntas. Quisiera entonces en este momento como que dar la posibilidad de que los participantes nos cuenten, ya tenemos varias inquietudes aquí. Y hay varios, muchos maestros de educación inicial, profe Jorge, que nos dicen que maestros de educación inicial de pedagogía infantil, en este momento estoy viendo, estoy trabajando matemáticas y me ayuda mucho a comprender mejor los temas, la importancia de la elección de los juegos, cómo la importancia de seleccionar el juego adecuado puede llegar a ser parte de una excelente planeación. ¿Cómo puede ser o cómo no? Tú ya nos hablabas de ese tema, Jorge, y si tú pudieras de pronto a estos maestros que tienen como esta inquietud en este momento, ¿qué elementos tener en cuenta para seleccionar un juego? Sí, Lisette, pero digamos yo quisiera, perdóneme que no le conteste, ¿sí? Y digamos como preguntarle, tener una primera reacción de parte del profesor y ya incluimos la pregunta, ¿te parece? Vale, perfecto, claro que Sí. sí. Profe Carlos, claro que sí. Bueno, pues muchas gracias por esta invitación a escuchar y comentar el PowerPoint de Jorge, porque afortunadamente pudimos tener un tiempo para interactuar, para que habláramos con Lisset y Jefferson. Después él nos mandó un borrador de PowerPoint y fue muy, como parte muy enriquecedora para mí esta preparación del día de hoy, espero que para Jorge también. Y inicialmente habíamos partido de una dificultad que yo en algún comentario que hice en un evento parecido sobre los juegos, y es que yo tenía como mis reservas respecto a los juegos matemáticos, porque me había pasado a mí desde que estaba en el Ministerio de Educación trabajando con programas de primero a quinto grado, trabajando también con los de preescolar. En secundaria, nunca se programó a la media, pero sí en la enseñanza universitaria. Yo he recordado muchas ocasiones en que parecía que el juego matemático iba a ser una maravilla para aprender matemáticas, pero
los estudiantes tienen como una dinámica de que disfrutan tanto el juego que yo creé una ley matemática para los juegos, que yo llamo la proporcionalidad inversa y perversa del juego matemático. Y es que mientras más interesante es el juego, menos matemáticas aprenden los estudiantes. O sea, hay una tensión un poco difícil ahí, ¿no? Para los que les gusta el juego del cubo de Rubik, así con las manos de armar de los colores. Yo estaba enseñando un curso de teoría de grupos en la Universidad Nacional y eso para mí fue una maravilla. El cubo de Rubik tiene una cantidad de grupos de transformaciones que va a ser la maravilla para este grupo de la universidad. Y resulta que los estudiantes lo que no les interesa es armar el cubo rápido y armarlo sin mirar y competir entre ellos a ver quién lo hace primero. Pero no logré que ninguno trabajara la teoría de grupos que hay subyacente al cubo de Rubik. Y eso mismo pasa, por ejemplo, también como preparación a la charla de hoy estuve, algo que les recomiendo en el internet, mirando, busquen juegos matemáticos o juegos de matemáticas o juegos para matemáticas y verán ustedes que hay miles y sobre todo les venden cantidades de videos y de tableros de fichas y cosas de esas, pero en realidad va uno a ver la mayoría de esos juegos, lo único que medio hacen es enseñar a sumar. Pues eso no, eso es, desde el punto de vista que hablaba Jorge de unas matemáticas que son construcciones mentales, que son desafíos de problemas que se plantean los mismos estudiantes, no los que nosotros les planteamos, pues aprender a sumar es inútil y más todavía hoy día con las calculadoras. Por lo tanto, tengan mucho cuidado, verá que, sobre todo en preescolar, los juegos, por ejemplo, matemáticos, son juegos de reconocimiento de formas que no vale la pena, pues, casi hacerlo, ¿no? De colores, imagínese usted. Les cuento una anécdota de una niña que la estaban entrevistando con los papás para ver si la recibieran en un preescolar muy prestigioso en la ciudad de Manizales. Y entonces, como está prohibido, pues, interrogar directamente a los niños y hacerles, ponerlos a que hagan algo, jugar a ver cómo lo hacen, el profesor le dio pollito, esos que vienen pintados en una cartulina para colorear y unos lápices de colores. Entonces la niña cogió un lápiz verde y pintó así el pollito como hacen los niños chiquitos sin fijarse en los bordes. Entonces el profesor le pregunta a la niña, pero bueno, ¿de qué color son los pollitos? Entonces ella no contestaba. Entonces el profesor decía, pero bueno, ¿qué color es este? Y ella tampoco le contestaba. Entonces el profesor se molestó un poco y le dijo a la mamá, pues que tal vez la niña no estaba todavía preparada para entrar a preescolar. Entonces cuando llegó la niña con la mamá a la casa, le dice la mamá, pero mijita, si yo le enseñé todos los colores. ¿Sabe qué contestó la niña? Mamá, pero es que un señor tan viejo y no se sabe los colores. ¿Quién estaba jugando con quién? ¿Y quién fue la que le sacó la piedra al profesor? Pues también le sacó la ignorancia, ¿no? Pues evidentemente la mamá fue y le contó al profesor e inmediatamente quedó aceptada la niña en el preescolar, ¿no? Que esa niña es una psicóloga muy buena ahora, pues ya era psicóloga desde chiquita, ¿no? El problema con los juegos es que los que nosotros creemos que les están enseñando alguna cosa, pues ya ellos lo saben, ¿no? Tengo un caso también de una maestra de, aquí yo estoy en una finca en Cajicá ahora, y aquí cerca está Ubaté, Carmen de Carupa, Zipaquirá, y una maestra de la maestría del CINDE quería estudiar los juegos de los niños en preescolar. Pues en vez de poner a preescolar, entraban a primero, me llamaban primerito, que me gusta mucho más que grado cero, que no hay ningún niño en cero.
Y resulta que esta maestra se le ocurrió una evaluación maravillosa de que tantas matemáticas traían los niños al entrar a primer grado en este pueblito donde la había nombrado a ella de maestra en Carmen de Carupa. Pues resulta que le dijo a los tenderos del pueblo que si venía un niño, y ella tenía ya toda la lista de los niños inscritos, que simplemente le dieran mal las vueltas o los vueltos de la plata de lo que compraba, para ver si el niño sabía que le habían dado mal las vueltas. Fíjese usted que los niños tenían que conocer la plata, saber sumar y restar, para poder saber si les habían dado bien o no las vueltas. Esto era para entrar a primero. Pues resulta que la mayoría de los tenderos dijeron que los niños sí sabían cuando les daban mal las vueltas. Entonces ella me consultó para su tesis, pues ¿cómo hacemos si me dicen que debo tratar el círculo numérico de 0 a 100? Y resulta que los niños no pueden comprar nada con la plata de 0 a 100. Algún niño puede comprar algo con... Ya no existe ni la moneda de 50, güey. Si hay alguna, va y le pasa a uno por el roto del bolsillo. Entonces, fíjense ustedes que todos los juegos que había diseñado para preescolar y para primer grado eran para aprender el círculo numérico de 0 a 100. Pero resulta que los niños saben es de 100 a 5.000 o a 10.000. Entonces, la maestra no debía perder tiempo con ninguno de los juegos de primer grado, sino empezar a trabajar con la tienda, pero en la tienda ya con los billetes que saben los niños. Y hay investigaciones, como la de Germán Mariño, que muestra que la manera como manejan los adultos que no han estado en la escuela, que no son analfabetos, pero son más alfabetos que nosotros, son distintas a las que se enseñan en primaria. Y que la manera de sumar que tienen, por ejemplo, los que manejan el mercado y las papas y la cebolla y toda esa cuestión, pues ellos suman es primero los billetes de 50. Y eso no tiene nada que ver con lo que uno escribe. Y se encuentra entonces también que en la tienda los niños cuentan también los billetes más grandes primero. Eso lo hizo Germán María hace 30 años. Pero como que nadie se cae en la cuenta de que el juego de la tienda le puede enseñar al maestro como investigador más que lo que le está enseñando a los niños. Lo mismo, vean ustedes los videos que hay, y verá que se pasan de los juegos de aprender a sumar, a las tablas de sumar, a las tablas de multiplicar, se pasan a los juegos ya de matemáticas, de ajedrez, de cosas muy difíciles de casi que noveno, décimo y once. Por eso tenía yo esas reservas sobre el juego, pero eso no quiere decir que a mí no me guste el juego, al contrario. Si algo quisiera que ustedes siempre tomaran las matemáticas como juego. Es decir, mi tesis de doctorado fue, yo la llamo de álgebra abstracta e inútil, porque no era ninguna álgebra de la de bachillerato ni de la aritmética, sino cómo jugar con letreros A, B, C, D, E, F, ni siquiera con números, en unas casillas, lo llamamos matrices, de 4x4, 5x5, 6x6, hasta 8x8, porque el computador no daba más. Traten ustedes de ver de cuántas maneras pueden poner ustedes las 24 letras del alfabeto en una matriz 8x8 y verán que no acaba nunca. Pero ese juego fue el que me llevó a que después de mucha discusión entre los mismos jurados de la tesis, dijeran, no, pues sí, sí es una tesis doctoral, pareciera como una especie de juego que lo hubiera hecho un computador muy fácilmente, ¿no? Pero el problema es que si uno lo toma como juego, esto le da un interés, le da una atención, uno como que no quiere dejar de jugar. Entonces, una buena manera de evaluar si el juego está teniendo el efecto, el sentido que me pedía Jorge que explicara qué diferencia entre sentido y significado,
el sentido que le da el niño es tan intenso que no quiere salir al recreo. ¿Por qué no quiere salir al recreo? Porque ya está en recreo. La palabra recreación y recrear no le hacemos nosotros el juego de Wittgenstein de desbaratarla. Recrear, uno está volviendo a crear su realidad interior. Entonces, en recreo aprenden más los niños que en clase. ¿Por qué? Están recreando cosas. El niño haciendo fila para la cooperativa de la tienda escolar a comprar su merienda. Está aprendiendo más matemáticas, está aprendiendo más moral, política, ciudadanía, haciendo la cola, esperando turno, que si llega el bully a robarle el almuerzo o la plata, que si le devuelve mal las vueltas en la señora de la tienda, etc. Ahí está aprendiendo muchísimo más que en el juego de la tienda escolar, porque es de verdad. Pero también hay que tomarlo como juego, porque si lo toma como una tortura, como algo que me da miedo, que el niño, que me van a robar la plata, que no me van a vender lo que yo quiero, que tal, que se va a acabar antes de que yo llegue, eso se vuelve una tortura para el niño. Pero lo que él está haciendo en la cabeza de planear qué compro, cuánto me alcanza para comprar con esto y con aquello, eso es más matemáticas que lo que está aprendiendo con el juego, entre comillas, de aprender a sumar. Por eso, si el mismo maestro toma las matemáticas como juego, ahí sí va usted a contagiarle al niño las ganas de aprender. Les cuento, por ejemplo, un dato aquí que sería extraño, que yo estoy ahora en la finca aquí en Cajicá, hace unos años yo vivo con Rosario Jaramillo, otra colega del Ministerio de Educación de aquellos tiempos de los años 80. Ella era la encargada de ciencias sociales y yo del grupo de matemáticas. Y ella tiene una nieta que se estaba un poco disgustando con el papá porque no se quería aprender las tablas de multiplicar. Pero entonces, en un corredor que hay acá, largo, a mí se me ocurrió aprender, no las tablas, aprender a contar rápido. Entonces, esa niña se para en dos baldosas y brinca y va contando 2, 4, 6, 8, 10, ¿no? Ahora, abro un poquito las piernas y cuente de a 3, 3, 3, 3, 3, 3, ¿no? Ahora, de a 4, de a 5, bueno. Ya no había manera de atajar a la niña. Yo le dije, no, ya por hoy es suficiente. No, no, yo quiero llegar a la del 9. Pues, ¿saben usted por qué quería llegar a la del 9? Porque ella ya había descubierto que en la tabla del 9, si uno suma los números 18, 27, etcétera, le da 9. ¡Ah! ¿No es eso investigación matemática de primera línea? Ustedes han podido mirar el reloj a ver qué suman las horizontales, las verticales y las diagonales. ¿Y qué diferencia hay? Eso serían matemáticas clave porque son las como se aprendían en tiempo de Pitágoras, de Tales, de Euclides, que era con la música, con el ritmo, con el baile, con los saltos, con la gimnasia. Todos los niños de preescolar saben las fracciones de vuelta, de media vuelta, de un cuarto de vuelta, y veamos a ver si son capaces de dar un tercio de vuelta, o qué es la mitad de media vuelta. Mejor dicho, estoy seguro que los niños en la gimnasia con las vueltas muestran más sentido de las fracciones que los niños de cuarto y quinto, con todos los juegos como ese que mostró ahí Jorge. Entonces es más como que si ustedes como maestros toman las matemáticas como el juego más delicioso y más entretenido, y que los niños participen en el juego y hacerles las preguntas que llamaba Jorge, que desequilibran, que interpelan, que los admiran de que eso pase. Recuerdo, por ejemplo, en el Ministerio de Educación, Teresita León, Celia Castiblanco, Cecilia Casas Buenas, inventaron un juego de carreras de caballos, entonces, que era con una cartulina que se pone en el suelo, con 12 carriles, del 1 al 12, y usted tira dados, y según lo que saque, su caballo avanza.
Y entonces el profesor se escoge el caballo número 7 y cada niño puede escoger dos caballos. El pobre que escogió el 1 se va a quedar quieto todo el tiempo, pero se va a preguntar por qué no se mueve mi caballo 1. ¿Ah? Y el caballo del profesor es el 7, siempre gana prácticamente. Y no saben por qué. Cuando ellos se preguntan, se desequilibran, ¿por qué nos gana el profe? Ahí empieza el juego matemático. Porque el juego matemático empieza con hacerse un modelo mental en la cabeza de lo que va a pasar. Querer ganar y no poder. Los niños no abandonan el juego cuando fracasan, sino que tratan de aprender más, de entrenar, de ver si juegan con un niño que sepa menos que ellos. Crea una actitud diferente para aprender. Pero se necesita esa inquietud, ese sentido de darle sentido a la exploración. Por ahí van a ver ustedes también cantidades de ideas que el método científico y que cómo pensar a los niños en la ciencia. Observar no le ayuda nada a los niños. ¿Cuánto tiempo ha observado usted la puesta y la salida del sol? ¿Usted se da cuenta de los equinoccios y de los solsticios? No. Como vivimos en el trópico, nosotros no le ponemos cuidado al sol y a la luna y a las estrellas. No lo tomamos como un juego. Podemos observar toda nuestra vida y no haber caído nunca en la cuenta de que las estrellas giran alrededor de la estrella polar, porque aquí en Colombia no la vemos. Entonces, ¿cómo es que no caemos en la cuenta de que todas las matemáticas de Pitágoras, de Aristóteles, Platón, Eudoxo, Euclides, eran a partir de la música? La música y las musas eran la musa del baile, la musa de la música, la musa de la historia. Contar cuentos, historias que enseñen matemáticas sin enseñarlas. Los niños las aprenden, pero cuando nosotros tratamos de enseñarle, ellos se defienden y nos cambian de canal. En cambio, en el juego, ellos no solo se defienden, sino que aprenden muchísimas más cosas, pero también aprenden matemáticas. Esa es la dificultad principal de seleccionar los juegos. Por eso, más bien miren ustedes videos de muy avanzados. Por ejemplo, ahora estuve viendo un video de unos profesores con PhD que escribieron un artículo científico sobre los esos que parece como son pentágonos y unos que son pentágonos y hexágonos. Otros profesores volvieron a armar cubitos y cayeron en la cuenta que en cierto momento los cubos se pueden repartir todos en un cuadrado en el piso. Pues eso es un teorema que se llama de Nicómaco de hace 2000 años, y ese teorema, 1500 años antes, ya lo había descubierto o tratado Pitágoras jugando con cubitos. Entonces, jugar con los cubitos y con lo que llaman las fichas lógicas, que no tienen nada de lógica, pues son triangulitos, cuadritos, uno más grueso, otro más delgadito, uno más grande, otro más pequeño. Eso enseña muchas cosas de matemáticas que nosotros mismos no estamos cayendo en la cuenta de que son de matemáticas. Porque los juegos matemáticos se juegan es en el modelo mental que usted tiene en su cabeza. Ahí es donde usted prevé que va a pasar algo y no pasa. Y esa inquietud, esa pregunta, esa admiración, es lo que Aristóteles dice: aprender comienza con esa inquietud, esa admiración, esa pregunta, ese deslumbramiento, ese reto. Y por eso no es que yo esté en contra de los juegos, yo que les digo, es muy difícil seleccionarlos, es muy difícil saber qué es lo que realmente aprenden. Es muy fácil que ellos se desvíen y aprendan otras cosas menos de matemáticas, pero el resultado no es no jugar con matemáticas, sino al contrario. ¿Cómo hacemos para que todas las matemáticas sean juegos en algún sentido y no torturas?
Profe, muchísimas gracias. No sé, profe Jorge, si tú quieras comentar algo respecto al planteamiento del profesor Carlos Eduardo. Profesor, una inquietud para que conversemos aquí. Digamos, con relación al ejemplo que ofrece el cubo de Rubik, voy a bajarlo, voy a hacer uno, hacer referencia a uno más elemental, digamos, el tangram. El tangram, efectivamente, cuando lo juegan los niños, pues ellos no van a hacer ninguna teoría que modele los distintos movimientos que se pueden hacer con las fichas que componen el tangram para producir una ficha determinada. Pero lo cierto es que van a ejecutar acciones, van a rotar las fichas, van a hacer distintos movimientos. Pienso yo que ahí hay una habilidad, que hay un conocimiento sobre el movimiento que es implícito y que va a ser útil para hacer elaboraciones posteriores. Por ejemplo, pensemos en términos de las descomposición y composiciones de figuras para hacer cálculos de áreas, y otras posibilidades que habrían. Uno no podría entonces pensar, digamos, que en algunos juegos, no necesariamente dependiendo del nivel en que se esté, se realiza el juego y que es ya suficientemente útil en ese momento para ver toda, como esa teoría le decía yo ayer, como esa teoría implícita que podría generarse. Y después pasar a un nivel superior cuando ya haya condiciones y hacerlo más en los términos, como usted dice, el verdadero juego matemático. ¿Qué piensa, profesor? Sí, eso es muy buen ejemplo porque es una cosa que a nosotros se nos olvida mucho porque los profesores le creemos demasiado al lenguaje. Creemos que lo que se dice y lo que se explicita en palabras es lo importante y lo demás es como para los niños, para que se diviertan un poco. Y resulta que no, cuando Piaget, que para mí es el que me dio como las claves de cómo analizar los juegos, prácticamente no van a creer ustedes, el libro donde está mejor analizado los juegos es un libro sobre moral. Es la moral en los niños, la que se ve en el juego, la que se desarrolla en el juego. Las reglas del juego es lo que precede a la ley, al derecho. La Corte Suprema ahora que está cuestionada, pues porque nuestros presidentes y ministros pues no tienen ni idea de las reglas del juego democrático y del juego judicial. O si las tienen, quieren saltárselas. La manera como el niño recibe, acepta, cumple las reglas, la exigencia de que lo castiguen, de que haya un árbitro, etcétera, cómo es distinto en los niños y en las niñas, cómo el asunto de la violación de la regla más bien puede ser una reinterpretación de la regla como la que mostrabas tú con los juegos de tamaño. Es decir, es que si uno cae en la cuenta de que la estructura de ese juego de los óvalos grandes y pequeños es precisamente todo el asunto del bridge y de la mayoría de los juegos de hacer ternas y cuaternas y bazas, el cálculo y que tiene, es decir, hay campeonatos internacionales de bridge en donde lo que se trata es que usted hace sobre el sistema numérico de los 14 cartas del juego y en el trote es distinto. Usted tiene que hacer todas las cuentas de una ordenación por pinta, una ordenación por numerosidad y de una estrategia, de que usted tiene que echar la jugada, primero la carta en la cabeza, pensar cómo reaccionan los otros y después ver qué va a pasar si este tiene la Q que está faltando. Eso es una cosa que lleva a personas adultas a jugar aún febrilmente y a volverse tahúres, como dicen. ¿Por qué no vemos nosotros la importancia que tiene ese juego? No es para aprender áreas grandes y pequeñas, si eso lo saben los niños, y si no, ¿cómo escogen la carta?
sea, el maestro cree que está enseñando áreas grandes y pequeñas. Eso no es. El problema es qué es lo que se está aprendiendo y de eso qué es útil para las matemáticas. Pues dígame qué es inútil para las matemáticas. ¿Es inútil el asunto de aprender a seguir las reglas? No. Si el profesor de matemáticas lo que le va a corregir a usted en una demostración es que no siguió la regla. ¿Pero qué decía Bertrand Russell sobre las reglas? ¿Por qué he de seguir las reglas? ¿Por qué he de argumentar con argumentos válidos y no con argumentos convincentes? Ese es un problema moral y es el que tenemos ahora en la televisión. Todo el mundo está argumentando con argumentos que saben que son inválidos, pero que producen una conmoción emocional. O sea, no tienen verdaderamente significado lógico, pero sí tienen sentido emocional para la gente, y entonces casi que no importa. En este momento hay un webinar en la Universidad de los Andes en que hay unos profesores de filosofía y de antropología discutiendo sobre qué es la verdad de la Comisión de la Verdad, si para cada uno de los actores la verdad es diferente. ¿Les parece poco? Ese es el problema más grave que hay ahora. Ese es el problema que tiene el padre Pacho Berro con la Comisión de la Verdad. Que no quieren que se diga la verdad ni los unos ni los otros. Ese es el problema que tienen en este momento la Corte Suprema, el fiscal, el presidente Uribe, todo, ¿qué es lo verdadero? ¿Lo verdadero es las reglas de quién y con qué ley se juzga? ¿O lo verdadero fue lo que pasó en el Aro, lo que pasó en Urabá? ¿Cuál es la verdad? Entonces, el problema de que los niños empiecen ese mundo tan difícil de las reglas del juego, y si fue verdad que el tipo pisó la raya o no, si cometió foul, ¿por qué? Porque le pegó con el puño al balón de básquet. ¿Cómo hacemos para arreglar ese conflicto? No, pues que el árbitro pite y que le den una oportunidad al otro de chutar desde la línea del foul. Fíjese usted la diferencia entre castigar con un castigo físico y darle oportunidad a la víctima de lanzar un foul o un penalti. Si logramos que en ese momento el profesor de matemáticas caiga en la cuenta, aquí hay un problema de moral, aquí hay un problema de psicomotricidad que no es de educación física, aquí hay un problema de diálogo entre ellos que no saben. Aquí el uno dice, no, pero es que el reglamento dice tal cosa. Ese va a ser abogado. Entonces, para el profesor que cree que es de matemáticas, menos mal en preescolar y en primaria, no hay ninguno que sea solo de matemáticas. La dificultad la tiene es él de saber cuáles de esas prácticas y estructuras son psicomotrices y hay que desarrollarlas. ¿Cuáles tienen una estructura matemática de tipo aritmético? ¿Cuáles tienen una estructura de tipo, llamémoslo, geométrico? ¿Cuáles tienen una de tipo astronómico? Y entonces, el juego de béisbol, por ejemplo. Pero una cosa es entrenar para que mejoren las habilidades psicomotrices. Y otra cosa, por ejemplo, es apuntar los fouls, los hits, las carreras, los goles, como hacen ahora con todas las estadísticas del fútbol, ¿no? En Estados Unidos se trabaja con las estadísticas del béisbol y aquí en Colombia debíamos trabajar con las estadísticas del fútbol. Los niños inventan maneras de anotar, maneras de llevar tablas que son verdaderas matrices complicadísimas y todo, pero no están aprendiendo fútbol. Están aprendiendo a llevar las estadísticas, pero lo toman como parte del juego. Entonces, ese del tangram, por ejemplo, tiene lo mismo. Las estructuras de tipo geométrico, pues reconocer las formas ya no es para los niños de primaria. Los colores de las fichas no importan. La mejor tangram es el solo negro sobre el papel blanco. Pero entonces la descomposición mental de una figura macro en una pequeña, ahí está el problema de las fracciones, pero no de fracción en el pedazo, de fracción en la relación
del área con la otra. Pasar de área más grande a área más pequeña, a cuánto más pequeña es. Y ver que para el área no sirve la medida lineal. Eso es geometría, pero que yo veo que todavía le falta a muchos de los profesores de secundaria. Estaba en una tesis analizando el asunto de los profesores que presentan las cónicas en décimo grado con las ecuaciones cuadráticas. Es decir, me da pena decirlo, pero están perdiendo el tiempo todos, los profesores y los niños. Hay unos juegos ahora con los aparatos estos de 3D que llaman, que son unas pantallas del computador, pero que tienen software 3D de tercera dimensión, como GeoGebra, como Cabri. Y hay las famosas gafas de Google, que en inglés se llaman Google Googles. Y es que realmente lo que nosotros vemos no estamos viendo hacia afuera, nos están metiendo unos rayitos de luz para estimular el cerebro. Y el tablero aplana completamente la imaginación de los jóvenes. Y ya el profesor se ve que la tiene aplanada. Recuerdo mi maestro Federici, cómo me enseñó las elipses mi maestro Federici. Un día me invitó a almorzar a la casa y doña Yole, la esposa, preparó la mesa pues con el mejor vajilla, con copas del cristal pues de bohemia. O sea, y antes de sentarnos a la mesa llega Federici y dice: apuesto a que no ven ningún círculo. Nos quedamos todos mirando la mesa, donde obviamente todos son círculos, y efectivamente uno desde el lado de la mesa no ve ningún círculo. Todas son elipses. Entonces vaya usted a aprender a manejar la elipse en su cabeza, a manejar su platillo volador mental para ver la elipse de un punto, de otro, de afuera, de adentro. ¿Qué es cóncavo? ¿Qué es convexo? Porque en un momento la elipse se desaparece. ¡Ah! ¡Qué maravilla! Eso es un juego matemático. Pero en el tablero escribir X2 sobre A2 más o menos no sé qué Y2 no sirve para nada. ¿Por qué? Porque aplana la imaginación, le da demasiada importancia al lenguaje y no hace el juego matemático de mirar cómo el libro de Apolonio de las Cónicas, 230 a.C., es muchísimo mejor que cualquier clase de matemáticas de décimo grado en cualquier parte del mundo. Pero ya no es juego. Los movimientos que se hacen con las fichas del tangram pasan desapercibidos para el maestro también. Más bien, la idea para el maestro sería: ¿cómo puede usted descomponer cualquier jugada que haga el niño con la ficha en una traslación y una rotación? Ese es el misterio más maravilloso del movimiento, de la física cuántica, de la astrofísica. ¿Por qué podemos descomponer los movimientos en una traslación en línea recta, la regla de Euclides, y en un giro circular, el compás de Euclides? ¿Y quién usa el compás de Apolonio? ¿Qué es el compás de Euclides? Una pita con dos huecos. ¿Y cuál es el compás de Apolonio? Pues es una pita con dos huecos. ¡Ah! Pero la diferencia es que el compás de Euclides, con un chuzito, lo deja quieto, y con el otro chuzito va barriendo la arena, el arenario se llamaba, el arenero del preescolar, mientras que el compás de Apolonio usted fija los dos chuzitos y con el otro va haciendo la elipse. Pero es que eso es mejor hacerlo en un arenero con unos chuzos y no en el tablero con una tiza. O no es lo mismo hacerlo en un tablero de acrílico blanco con un marcador negro. No es lo mismo. Matemáticamente hablando, físicamente hablando, artísticamente hablando. Por lo tanto, si nosotros lográramos con el juego del tangram
que los estudiantes ya mayores puedan ver cómo efectivamente usted rompe, corta, en origami no se puede cortar, pero en katagami sí, es mejor trabajar con el origami. Y yo dirigí una tesis doctoral sobre eso, que nunca se terminó, pero aprendimos muchísimo, Jorge Arce y yo. La geometría del origami es distinta a la de Euclides. Es distinta de las fichitas del tangram. Es distinta de la pantalla del computador. Y todas ellas fácilmente se quedan en lo plano y no pasan al modelo mental tridimensional. Gracias, profesor. Yo quiero retomar aquí un par de planteamientos, profe, frente a la motivación. Y profe Carlos Eduardo, usted ahorita hacía mención a una experiencia con el profesor Carlos Federici. Y el profesor Federici decía que lo que no produce emoción no permite que se aprenda. Entonces, para lograr el aprendizaje hay que producir una emoción y un sentimiento. Y yo creo que aquí nos estamos moviendo como en esa vía en la que el juego permite, genera, moviliza, motiva, pero no necesariamente contribuye al desarrollo del pensamiento matemático si no hay una reflexión sobre la acción. Entonces, ahí es donde la mediación realmente juega un papel fundamental. Y ahí es donde nos encontramos como educadores en el ejercicio y cómo esa reflexión sobre la acción, sobre eso que interesa, sobre eso que llama la atención, sobre eso que conecta, que el profe Carlos Eduardo hablaba ahorita y decía, pues ahí es donde el muchacho se interesa y quiere jugar más y entonces se prepara porque se sintió retado. O sea, sintió algo dentro de sí, se generó una emoción allí que le permite y que le da la motivación para decir, quiero superar el reto, voy a ejercitarme más, ¿sí? Y aquí quiero retomar también algunas de las preguntas que nos están llegando en el chat. En este momento tenemos 495 participantes por la línea de Webex y por Facebook. Tenemos más de 90 participantes. Y nos hacen aquí varias preguntas, una de las cuales pues ya les había planteado cómo identificar esa oportunidad a través de un juego, cómo identificar y decir en ese ejercicio que yo me estoy pensando para que mis niños trabajen o logren tal desarrollo, qué cosas tener en cuenta para que no se escoja el juego equivocado, de lo que hablábamos de pronto hace un momento, y que el profesor Jorge planteaba y decía, o sea, es en el momento de la planeación el donde yo busco la oportunidad. Entonces, no sé, Jorge, si tú nos quieras ayudar a dar respuesta a este interrogante. Sí, yo lo primero que quisiera decir es que entre más claro tengamos nosotros el proceso de construcción del pensamiento matemático en un campo particular por parte de los estudiantes, pues tenemos mayor posibilidad de diseñar los procesos de enseñanza-aprendizaje adecuados para estos chicos. O sea, lo que quiero decir es no empiezo por el juego, sino hago un esfuerzo. Sé que eso no es fácil, pero hago un esfuerzo por conocer el pensamiento del niño y conocer cómo se construye el pensamiento del niño relativo a ese campo particular específico que hay. En la medida en que yo tenga claridades sobre eso, pues también voy a tener posibilidades de orientarme en qué es el tipo de experiencias y que voy a ofrecerle, ayudarle a vivir a los niños para que vayan complejizando ese pensamiento. Si yo no tengo mayor claridad sobre eso, pues seguramente va a pesar sobre mí lo que tradicionalmente hago. O sea, lo que quiero decir es, quiéralo o no, yo tengo detrás de mis acciones una teoría implícita o unas creencias, llamémoslo como queramos, para actuar sobre ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, debo hacer un esfuerzo de explicitarlas y acercarme, digamos, a aquellas literatura que nos pueda ayudar a tener claridades sobre ese,
sobre ese aspecto particular. Una vez hecho eso, pues tendría, se me ocurre a mí decir dos cosas. Ningún juego, creo yo, ninguna actividad particular me va a agotar toda la complejidad que supone el poder complejizar un determinado pensamiento particular. Seguramente habrá un principio que debe regirme, que me parece a mí importante. Yo complejizo mi pensamiento en la medida en que vivo múltiples y variadas experiencias que tienen que ver con las acciones y relaciones que tengo que establecer para complejizar ese pensamiento. Entonces voy a tener si se quiere, voy a tener una variedad de situaciones, problemas en las cuales voy a ir trabajando con relación a lo que estoy interesado en particular de ayudar a desarrollar a los chicos. Y había un instrumento, además de la recomendación de poder basarnos cada vez en un poco lo que nos ofrece la experiencia de otros, la investigación de otros, y es nuestra propia experiencia. Es observar a los niños, ver qué hacen y en conjunto con eso que yo he ido aprendiendo y comprendiendo, es posible que yo haga una inadecuada lectura de lo que hace y dice el niño y que al ponerla en consideración con otro colega caiga en la cuenta de que de pronto mi interpretación es equivocada. Si tengo que convertirme en ese maestro observador, ese maestro experimentador, ese maestro que está investigando con otros y construyendo y preguntándose cada vez más por qué los niños contestan de esa manera. O sea, no, es entender que si el niño contestó así, a mí me parece que es incorrecto contestar, pues bueno, eso ya podemos decir es correcto o no es correcto, eso es una lectura que hace el adulto. O el profesor que le está enseñando al niño, pero lo importante es, ¿y qué hay en el pensamiento para que el niño me produzca esa respuesta como una posible respuesta a lo que, o sea, tratar de entender que él está interpretando y me está manifestando lo que está entendiendo de la situación particular? Si escribimos esas claves, creo que nos ayudamos mucho a ver cuáles son las experiencias que tienen que vivir y es posible que diseñemos cosas que después nos arrepintamos con la práctica, pero si la reflexionamos una y otra vez, seguramente que vamos a tener posibilidad de ir mejorando el asunto, lo que le propongamos a los chicos. Yo completaría lo de Jorge diciéndole que a los profesores que han preguntado que no hay ningún juego equivocado. El equivocado puede ser yo escogiéndolo, pero cualquier juego, así sea muy trivial y bobo, como decimos, pues de pronto a un niño le gusta y a través de él aprende algo importante. El asunto está en que siempre hay que mirar en ese juego, ¿qué tanto lee lo que se está aprendiendo del aspecto psicomotor de lo que llama la motricidad fina? Que eso es importantísimo hacerlo. ¿Y cuánto es de lo que es de la estructura mental, de ese sistema que el niño está construyendo en la cabeza para poder hacer la jugada en la cabeza primero, prever qué va a pasar? Y después, si le falla, ahí sí queda enganchado. Algunas veces me preguntaron a mí, por ejemplo, mis primeras publicaciones, que bueno, ¿qué diferencia hay entre la práctica cotidiana del maestro y la praxis pedagógica? Digo, pues la práctica cotidiana del maestro, pues es que haga bien lo que repite, repetidamente hace bien, que haga sus prácticas de preparación, sus prácticas de enseñanza, sus prácticas de evaluación, sus prácticas de supervisión de los recreos, sus prácticas de entregar informes, etcétera. Las que llaman antes, durante y después del aula. Todas esas prácticas se pueden ir mejorando y es importantísimo. Pero todavía no son praxis pedagógica hasta que uno no haya tenido un fracaso, un problema
y lo ponga a pensar y no lo deje dormir. Ahí empieza la praxis pedagógica. Y en el juego es lo mismo. ¿Por qué no me funcionó este juego? ¿Por qué los niños se distrajeron? ¿Por qué empezaron a tirarse con las fichas? Ahí sí me la pusieron a mí muy difícil. Eso que lo ponía uno a pensar, a reflexionar sobre la jugada que hizo y que no le resultó, eso ya empieza la praxis reflexiva de lo que llamaba Donald Schoen, el profesional reflexivo. Y lo mismo pasa con el juego. Cuando el niño pierde, a pesar de que se ganó las dos primeras bazas, y empieza a decir, antes de jugar mi ficha, tengo que pensar. Ah, eso es más importante que todas las matemáticas. Más importante que el área, el perímetro, el volumen, nada. Es trivial la parte métrica con respecto a la parte conceptual de caer en la cuenta de que en una interacción con otra persona yo no puedo prever la jugada que él va a hacer porque no sé qué fichas tiene. Eso ya empieza a ser matemáticas, física, filosofía, ciencia política, economía, antropología, psicología. Aprenden muchísimo ellos porque no aprovechamos nosotros para aprender también. El problema de los experimentos sociales es que son muy costosos porque si fracasan, muere mucha gente. Miren ustedes, ya que cuando llegaron a 200.000 muertos en los Estados Unidos y todavía que los chinos manejaron muy mal la pandemia, ¿no? Los experimentos a la brava, por jugadas, por la reelección, por lo que sea, son muy costosos para las personas. En cambio, nosotros tenemos la maravillosa posibilidad del juego y es de aprender a jugar primero en este estadio. A mí me encantó cuando empezaron los primeros estadios cubiertos allá en Estados Unidos, porque un estadio de fútbol cubierto, mejor dicho, es lo mejor para ver qué es lo que está pasando en nuestro cerebro. El juego se está jugando en el cerebro. Nosotros no vemos como queremos hacia allá y estamos viendo el patazo, pues, del jonronazo. No, señor. El juego está ocurriendo es cuando el jardinero central corre a toda velocidad hacia el rincón y de pronto se voltea y alcanza a pararlo contra la cerca. ¿Eso es un tiro parabólico? Pues no creo, pero se acerca. Un buen modelo es una parábola. Pero la parte matemática en ese momento no es importante. Lo que es importante es ver qué pasó en el cerebro de ese outfielder para agarrarlo como si hubiera sido un fly ball y quitarle el jonronazo al bateador estrella. Si nosotros como maestros estamos viendo esas cabecitas de los niños, y ahora es muy bueno porque en el computador y en los grupos no les vemos la cara, estamos mirando sobre su hombro. Y nos decía David Perkins, lo decía yo la vez pasada, mirar sobre el hombro de los niños es para que ellos aprendan a mirar sobre su propio hombro. No es para evaluarlo nosotros, para regañarlos, para decirles que está bien o mal. Es para aprender a que ellos mismos puedan hacer la jugada en la cabeza, evaluar antes de hacerla. Es que decir, pensad antes de obrar. Sí, pero también hablar antes de obrar y pensar antes de hablar. En los juegos se practica maravillosamente eso. Pensar antes de hacer la jugada. Hablar entre los niños puede ser o con nosotros, pero en una conversación, no en una instrucción impositiva. Y pensar antes de hablar y antes de jugar, antes de hacer la jugada. Eso están aprendiendo de todo. La formación integral desde el aspecto moral, el aspecto artístico, el aspecto gimnástico de educación física. Todo lo está aprendiendo el niño en un buen juego. Nosotros somos los que sabemos de estudiar qué aprenden, por qué lo aprenden, por qué no lo aprenden, por qué se van para allá, por qué se van para acá. Y vemos que nosotros mismos muchas veces ni siquiera
habíamos captado la fuerza que tiene el juego para estructuras matemáticas muy profundas, ¿no? Profe, muchas gracias. Creo que justamente esa emoción que nos producen los juegos y esa pasión por algo que llama la atención es lo que realmente moviliza el pensamiento. Y tenemos aquí varias inquietudes, es una inquietud reiterativa, donde nos preguntan cuáles son las posibilidades y las potencialidades del ajedrez para trabajar con los niños en la primera infancia, desde la primera infancia. Si ustedes consideran que hay allí potencialidades y de qué manera realmente hacerlo, dar potencialidad al juego. Y hay en este momento cuatro preguntas específicas acerca del ajedrez. Si ustedes nos pudieran de pronto dar su apreciación al respecto para dar como consecuencia a esta solicitud. Profesor, no, pues a mí lo único, digamos, en términos en los niveles elementales, pregunta uno cuál es la potencia del juego del ajedrez. Y pues, digamos, de un lado, tratar de montar estrategias, ¿sí? Que al comienzo pueden ser anticipar unas dos o tres jugadas, tratar de adivinar, digamos, lo que está tratando de pensar mejor, descubrir lo que está pensando el contendor. Indudablemente todos estos ejercicios me parece que tienen que ver con la posibilidad de ampliar allá en su mente la posibilidad de hacer esas combinaciones de las jugadas que se realizan, toda la posibilidad de ampliar memoria, memoria de trabajo, pero ya yo no sabría, digamos, para los niveles de abajo, si pudiéramos entrar a trabajar algunas posibilidades de modelación. Supongo que paso a paso, más arriba, podríamos ya empezar a plantear problemas, dada una situación particular, cuáles serían las posibilidades de juego, cuáles serían las estrategias para poder hacer las jugadas adecuadas y tener un determinado resultado que se busca. Pero abajo, por sí mismo, que un niño haga eso, pues me parece que le permite muchas posibilidades en términos de cognición. Bueno, y no analicemos, digamos, todos los otros aspectos de tipo emocional y relacional que aparecen ahí, pero no se me ocurre ninguna otra. Yo diría, desde el punto de vista de que estamos hablando de ese modelo mental, que yo he seguido mucho, porque a mí me gusta mucho el ajedrez, tanto que yo, pues, estaba en el colegio, yo era de primera categoría, pues, en ajedrez, pero cuando empecé a estudiar filosofía, los domingos jugábamos ajedrez allá con los compañeros en el seminario, y claro, yo perdía porque había unos muy buenos, y entonces terrible para mí perder, pues imposible. Entonces no me trasnochaba repitiendo las jugadas y maldiciendo la movida de ese peón, no haber caído en la trampa de comerme ese alfil. Y entonces, claro, ya el lunes estaba que yo no podía ya atender a clase por la obsesión que tenía de cómo hubiera podido ganar ese partido. Entonces me ponía a estudiar las aperturas y tal, hasta que uno de mis directores espirituales me dijo: no, mire, si usted quiere estudiar filosofía, va a tener que dejar el ajedrez. Y efectivamente, me tocó pues, abandonar el ajedrez para poderme concentrar en la filosofía. Niños desde primer grado, por ejemplo, uno ve, no hay que forzarlos a que lo hagan, sino que hay niños que sí les gusta mucho el asunto de la estrategia, de la jugada, para que el otro se coma esto y no vea esto, y qué tal, y le voy a hacer aquí el mate pastor, que llaman. Pero a otros niños, y muchas veces a las niñas no les gusta, porque es un juego realmente bastante agresivo, es un juego de guerra, es un juego que pretende matar al rey del otro, y por eso también hay que tener
cuidado un poco con el asunto del lenguaje que se usa y de comerse el peón y de matar al rey y todo aquello. Pero sí tiene esa misma estructura que les digo de la estrategia de primero pensar y hacer la jugada y ver qué reacción hay y qué jugada sigue. O sea, la siguiente etapa al asunto de las bazas del juego que va a llevar al bridge, en el ajedrez también pasa eso. Ya al principio los niños solo aprenden a mover las fichas, pero eso ya es bueno, porque las reglas son difíciles. Y apuesto, por ejemplo, a que la mayoría de los niños de primaria no saben, por ejemplo, cómo enrocar, porque ahí se juegan dos piezas al tiempo. No saben que hay otra jugada donde hay que sacar los dos pioncitos contiguos a la, los que están en el caballo, los dos para adelante. ¿Por qué? Porque están aprendiendo a mover las fichas con las reglas que ya son bien difíciles para ellos, ¿no? Por ejemplo. Después ya viene el problema de caer en la cuenta, por ejemplo, que el alfil no puede dejar su diagonal ni su color. En cambio, la torre no puede abandonar su columna, pero sí puede cambiar de color, ya que son como reflexiones sobre la jugada. Pero después viene el asunto de planear la estrategia de la jugada siguiente. Yo me voy a comer ese caballo. Se comen el caballo, destapan el rey y los matan. Entonces ya viene el asunto de prever la jugada siguiente. Es que eso es, esa es la vida. Esa es la vida, esa es la conversación con los papás y las mamás para ver cómo le sacan más plata ahí de la mesada. Y es la conversación con el otro para un negocio, a ver si le vendo la bicicleta y compro otro celular. Esas jugadas es la vida. Y por eso el ajedrez enseña a demorar el análisis hasta prever dos o tres jugadas. Pero de matemáticas propiamente enseña muy poco. La valoración que hacen de las fechas, de las fichas, que el caballo vale 2.5, que la fil vale 3, que la torre vale 4, eso no es matemáticas. Eso es una valoración muy tentativa y que no sirve para nada en los casos de que precisamente hay que sacrificar la reina, porque ya veo que aquí hay una entrada contra el rey del otro. Pero eso de más y más jugadas muestra la dificultad que tiene el mismo cerebro en seguir unos árboles de decisión que se van bifurcando mucho, lo que llaman la proliferación exponencial. En el momento en que los computadores empezaron a ganar a los grandes maestros, yo diría, ya se le vio la limitación que tiene el ajedrez, una limitación computacional. Pero los jugadores buenos no juegan como juega el computador. El computador calcula todo el árbol de decisión, valora tentativamente y escoge la menos mala, pero no está previendo todas las posibles respuestas del otro. Y muchas veces estos buenos jugadores, cuando le han ganado al computador, es porque hacen una jugada que no está en el libreto, ¿no? Un buen jugador, por ejemplo, se tiene que saber todas las aperturas. ¿Qué le gana a cualquier joven de bachillerato si usted sabe las aperturas? Porque usted juega rapidísimamente y ya sabe cuál es la ventaja en la jugada 7. Y el pobre ya no tiene manera de quitárselo de encima. Pero eso no es matemáticas. Eso es para todo. Es para la moral, para la guerra, para el comercio, para la conversación con los demás, para la compra-venta, para los negocios y todo. Y es de una potencia, digamos, de prever, de analizar las estrategias del otro, que es formidable a cualquier edad. Pero no de matemáticas. Creo que aquí llegamos a un punto muy interesante y es el desarrollo de habilidades y procesos cognitivos en el ejercicio. Es la posibilidad de lograr desarrollos que van más allá de una conceptualización y de una formalización específica. Ha sido un deleite poder escuchar todas sus apreciaciones y las intervenciones.
Y aquí hay una, hay una discusión muy interesante en el chat, les cuento, frente a la importancia del lenguaje y cómo la interacción y el lenguaje son fundamentales aquí. Y como a qué aspectos y digamos que la inquietud y esa disertación entre unos buenos educadores, un buen número de educadores aquí en el chat, como a qué le debemos más importancia en el juego respecto al lenguaje? ¿Como qué elementos es importante tener allí presentes? ¿Como qué elementos creen ustedes aquí que vale la pena rescatar respecto al lenguaje? A propósito del juego, ya como para que vayamos dando el cierre a nuestra intervención. Pero, o sea, si no logro entender como bien la pregunta, porque el profesor Vasco ha hecho referencia ya con algunos ejemplos en términos de cómo en los juegos manejamos un lenguaje que supone ciertos elementos de orden valorativo. Por ejemplo, el matar, el robar, ese tipo de cosas que podría haber ahí. En algunos casos uno dice, pues sí. En otros casos, el niño puede utilizar esos términos, pero sabe que los está utilizando en términos de juego. Pero, por ejemplo, esos juegos de batalla claramente van deben estar produciendo unas maneras de hablar y unas formas de que suponen algún tipo de valoración. Pero también habría otro aspecto del uso del lenguaje como el que ilustré con las fichas de distintos tamaños, que está determinado por las construcciones, las relaciones matemáticas que el chico ha logrado con relación a eso que se está trabajando ahí. O sea, no es gratuito que un niño todo sistemáticamente se refiera en el juego a que esta es la grande y esta es la pequeña, o esta es grande y esta es pequeña. Claramente uno empieza a evidenciar, pues esa es la investigación que pues eso se ha soportado en investigaciones, a ver que no está manejando propiamente una relación y la ausencia de que aparezcan esos términos relacionales, esos adverbios más y menos, nos está sugiriendo que hay una diferencia con aquel que no los utiliza. Entonces, indudablemente, el lenguaje lo estamos utilizando porque nos está permitiendo poner afuera unas construcciones que hemos hecho. Y si desde afuera producimos un lenguaje que es adecuado para esas relaciones, esa manera como el chico está comprendiendo la situación, pues le estamos introduciendo elementos que le van a permitir a él organizarlo. Pero podemos hablar en algún momento de una determinada manera que es demasiado distante de la elaboración que ha hecho el chico, que eso poco o ninguna afectación puede producir. O sea, como que habría que decir es cuál es el lenguaje adecuado en un momento para los chicos que no esté muy lejos de sus posibilidades y que no esté tampoco dentro de sus posibilidades como para que ya no le aportemos absolutamente nada en algún nivel de elaboración. Estoy pensando aquí en la zona de desarrollo proximal de Vygotsky, digamos que sería lo que me parece que sintetizaría, digamos, esa relación en lenguaje. No sé, profe. Sí, el problema del lenguaje es que, desafortunadamente, sobre todo de mediados del siglo XX, con el postestructuralismo y el postmodernismo y, digamos, los avances en lingüística que quedaron opacados por la semiótica, los lingüistas no se resignan a pensar que el lenguaje es muy secundario y el escrito peor todavía. Entonces, los matemáticos creemos que lo que no está con ecuaciones y fórmulas no es bueno y no le tenemos mucha confianza al lenguaje ordinario, el registro semiótico del lenguaje natural, que es el más importante. Pero aún ambos están muy lejos de lo que está viviendo el niño, el estudiante. Es decir, yo lo vine a aprender un poco a la fuerza en una tesis sobre ¿por qué los niños sordos tienen mucho problema en matemáticas y en geografía? Por ejemplo, los niños no entienden
muchas de las palabras como departamento, etcétera, municipio, corregimiento, ¿verdad? Porque no las oyen. Y en la lengua de señas no hay seña para distinguir corregimiento, vereda, comisaría, qué sé yo, municipio, el distrito especial. ¿En qué se distingue el distrito del departamento? Eso ni yo lo sé. Pero de todas maneras, resulta que nos decía Rebeca Puche, es que no es que los niños sordos tengan especial dificultad, es que los que oyen tampoco entienden, ¿no? Pero el hecho de no haber la palabra y o de no poderla escribir, por ejemplo, en el caso de los ciegos que no saben braille, le muestra a uno que el lenguaje es muy secundario con respecto a la experiencia vital y a la experiencia matemática y a la experiencia moral y a la experiencia estética que está viviendo el joven y el niño. Yo, mejor dicho, es que eso está en el segundo libro del órgano de Aristóteles, que se llama Cómo Interpretar. Él dice, ojo, que hay un abismo entre la experiencia y el lenguaje en el sentido del logos, del discurso, en acción, acompañado del tono, del contexto, de la gesticulación, y el lenguaje escrito. Pero señora, hace 2.500 años nos dieron. Pero desafortunadamente, yo creo que por culpa de profesores de lenguaje y el castellano, español o otros idiomas que no saben latín y griego, que no han leído el órgano de Aristóteles, que creen que el lenguaje es todo, los maestros tienden a darle más importancia al lenguaje de la que tiene con respecto a la experiencia. Y los de matemáticas, más experiencia, más importancia al lenguaje escrito de álgebra que al lenguaje normal, hablado, gesticulado, y que a la experiencia que está detrás. De manera que para los juegos lo que hay que juzgar es esa experiencia que produce. Y usar el lenguaje, y mucho menos todavía el lenguaje escrito, como síntoma de lo que está pasando en esa experiencia que yo llamo ya del estadio mental en donde está ocurriendo el juego y de la cual el estudiante apenas nos puede dar unas pequeñas señales para que nosotros adivinemos cuál es su experiencia. Bueno, creo que se nos acabó el tiempo, qué lástima. Porque estábamos aquí, estamos aquí, yo creo que... Un jueguito aquí. Que lo podemos hacer en otra ocasión para que lo ensayáramos. Pero... Ha sido de verdad un espacio muy enriquecedor, muy agradable, profe Jorge, profe Carlos Eduardo. Gracias de verdad por el espacio. Hemos tenido de manera constante más o menos 460 personas por este canal y un poco más de 90 por Facebook, totalmente enganchados, escuchándolos y teniendo la oportunidad de volver a este espacio que siempre ha sido de ustedes, frente a la educación matemática y en esta ocasión reflexionando frente a la importancia del juego para motivar y crear escenarios que contribuyan al desarrollo del pensamiento lógico del sujeto. Agradecer de verdad inmensamente al profesor Jorge y Carlos Eduardo. Ustedes dos saben que para mí han sido una inspiración siempre, un motor de búsqueda siempre de los procesos educativos y muchas gracias por todos los grandísimos aportes que hacen cada vez que tenemos la oportunidad de interactuar y en este momento al servicio del país. Muchísimas gracias a los dos. Isabel, muchas gracias y a todos, muchas gracias. Bueno, muchas gracias profesor Jorge y profesor Carlos por su valiosa intervención y a Lizeth por moderar este evento, este espacio tan interesante. También los asistentes, gracias por enviar todas estas preguntas y gracias a las personas que se conectaron a través de nuestro Facebook Live. Les contamos que este evento está siendo grabado y por correo les compartiremos la lista de reproducción de esta y otras actividades. A través del chat les hemos compartido un enlace que es una encuesta muy corta en la que podrán diligenciar y contarnos allí cómo les fue en esta actividad. También les compartimos un enlace de contacto maestro en el que podrán volver a ver este evento y conocer otras actividades que tenemos programadas. Queremos invitarlos especialmente a las próximas conferencias que se van a realizar el día martes 29 de septiembre. La primera es
de 8 a 9 de la mañana y es la conferencia Sistematización de Experiencias como Estrategia de Investigación en el Aula. Y la segunda, que tendremos este mismo día, martes 29 de septiembre, de 10 a 12 del mediodía, es la conferencia Investigaciones sobre Aprender y Enseñar Matemáticas desde Casa. Todas las actividades son organizadas por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, el Centro de Innovación en Tecnología y Educación y la Dirección de Educación Continua de la Universidad de los Andes. De nuevo, muchas gracias a todos por su participación. Esperamos que esta actividad haya sido provechosa para ustedes y que nos sigan acompañando en el resto de actividades que tenemos programadas. Muchas gracias y nos vemos a la próxima. Gracias.